Esto se ve riquísimo. Para ver. Siempre he dicho que a Modesto no hay quien le gane cocinando, ¿eh? Gracias por la flor, señor Gustavo. Es que... Vasos. Los vasos. Vamos a brindar. Sí. Jefa, cuidado. Esto es un banquete. Nada menos que la primera fiesta de la chiquitita. Ahora sí. Salud. Salud. ¡Ay! Qué bueno que estemos todos aquí reunidos y, bueno, por fin felices, ¿no? ¿Ya le dijiste a Modesta que es la madrina? No. No. Era una sorpresa, pero... ¿Yo? ¿Yo la madrina? Claro, ¿quién mejor? Modesta va a ser comadre Lucecita. Ay, Virgen Santa. Estoy emocionada. Bueno, la próxima vez le toca a Fefa. Ay, qué lindo. Yo abro. A ver. Buenas, buenas. Yo sé que las fotos no le gustan mucho al señor Gustavo, pero... pensé que la ocasión lo merita. ¿Por ameritarla tanto? Voy a hacer dos fotos por el precio de una. Pero está bien, Telémaco, está bien. Pero no quiero que dejes el cuarto lleno de tus químicos, ¿ah? Pues mi hija se enferma y te voy a echar la culpa. ¿Dónde? Tan linda como tú. ¿Eres acodo? A ver, sin tus ojitos, sin tu sonrisa. ¿Ya? ¿Listos? Insisto en eso. Es la única condición que yo pongo. ¿Ustedes quieren llevarme lejos de aquí? Muy bien, yo acepto. Pero Gustavo tiene que venir. Si no, no voy a salir de aquí. Pero, Angelina, ¿por qué ese capricho? ¿Por qué a última hora te empeñas en asumir una actitud que no tiene sentido? Tú sabías que planeábamos este viaje. Nos viste preparándolo todo, las maletas, sacando los pasajes, y hasta ahora no habías abierto la boca. Solamente digo que yo no me voy a ir sin verlo, solo eso. Angelina, si perdemos este barco, vamos a quedar mal con la gente que va a recibirnos, los que me van a dar empleo. Y ya estamos casi en tiempo justo. Bueno, váyanse ustedes. Yo no me voy a ir sin ver por última vez a Gustavo. Pero ¿cómo nos vamos a ir y dejarte? Si solo nos tienes a nosotros. Además, no puedes valerte por ti misma. Las maletas están en el coche, es la hora de ir al barco. Si tú querías despedirte de él, ¿por qué no lo dijiste antes, ayer, antes de ayer? Bueno, no sabía que estaba en Lima. ¿Y cómo lo sabes? Te lo oí decir. Bueno, de todas formas, no hay cómo localizarlo. Tú sabes dónde está, y yo también. ¿A qué viene todo eso, Angelina? ¿Quieres decirnos qué te propones? No tengo por qué dar ningún tipo de explicaciones. Ya les dije que esa es mi única condición. Llámenlo como quieran. Capricho, terquedad, como ustedes quieran. Pero yo no me voy a ir de aquí sin ver a Gustavo. No me voy a ir sin verlo. ¿Y cómo quedó ese postre? Buenísimo, Modesta, buenísimo. Después yo aprendo la receta. Sí, esa receta es de lo más difícil. A mí me trató de enseñar, pero se me hizo un enredo en la cabeza. Lo que tenemos que hacer es pedirle a la señora María a Modesta prestada por unos días. No, yo le presto, si me invitan a mí. Bueno, entonces está listo, nos vamos todos a la hacienda, ¿no? Yo no puedo ir, yo no puedo dejar a mi Maití. Pero llévalo también. Claro. Uy, no, que lo arrase, con lo mal que le cae a usted. ¿Yo? Uy, le cae pesadísimo, ve. Más respeto con el señor Gustavo. ¿Y por qué no habla claro, Modesta? Si estamos en confianza. Los señores se sientan en la mesa con nosotros. Mire, lo que pasa es que Martín es amigo de Sergio, ¿no? Y bueno, yo creo que voy a meter la pata, así que mejor me callo. Yo creo que es la chicha de Jora la que está hablando. Está buena, ¿no? Muy
No, está muy buena. A mí me da pena que Lucecita no la puede probar. No. Se le ve como ha dormido, ¿no? Ya es hora de su comida. Ya viste cómo te dejo almorzar tranquila. Es una santa. Pero no la vaya a matar de hambre. Eso de que el niño que no llora no mama. Bueno, la voy a atender. ¿Alguien quiere café? Ay, yo te acepto una tacita. Voy recogiendo la mesa. ¿El señor Gustavo González? Señor Gustavo, ¿lo buscan? Sí. Mateo, ¿qué haces aquí? Este es para usted. No entiendo. Me dieron ese sobre para lo que trajera esta dirección. Es todo lo que sé. Permiso. Sí, Mateo, gracias. Angelina. ¿Qué dice, Gustavo? Necesito verte urgentemente. Ven a la dirección que he apuntado abajo. No te demores ni un minuto. Es sumamente importante. Tienes que venir ya. Angelina. Una flor perdida en su mejor color, atada a su inefable amor, que solo ella puede ver en su sagaz señal. Juega a ser la sombra de su propia luz y nunca encontrará